vosaltres, amics dels CDRs, que apreteu i feu bé d'apretar, saber si acceptarem o no aquelles sentències, per saber si tornarem a determinar-nos com vam fer el 1 d'octubre. Aquella repressió no es pot justificar sota cap concepte, que no pot quedar impune i que volem la garantia de que això no es tornarà a repetir mai més. I que, sobretot, no ens desviem de l'únic camí possible per viure en una democràcia plena. Para conseguir revertir lo que ya es una situación insostenible. ¿Qué más tiene que pasar en Cataluña para que el gobierno ponga orden? Les ha pedido que aprieten todavía más a los comandos separatistas, que aprieten los que cortan calles, los que cortan estaciones, los que asaltan edificios, los que agreden a policías, guardias civiles, a sus familias acosadas. A nosotros nos importan las acciones, ¿no? Son los hechos, más allá de los discursos. A la provocación, como decía antes, pues no hay que caer. Y desde luego no hay que añadir más provocaciones. Exigiendo a cada cual, eso sí, que asuma su responsabilidad. Y la responsabilidad del orden público en Cataluña corresponde al señor Torra. Llamamos a la responsabilidad de todas las partes, del Ejecutivo de Sánchez, del señor Torra y de todas las partes, también de los de extrema derecha que se sitúan en la extrema derecha y se van con encapuchados a quitar lazos amarillos. Vosaltres, amics dels CDRs, que apreteu i feu bé d'apretar, saber si acceptarem o no aquelles sentències, per saber si tornarem a determinar-nos com vam fer el 1 d'octubre. Aquella repressió no es pot justificar sota cap concepte, que no pot quedar impune i que volem la garantia de que això no es tornarà a repetir mai més. I que, sobretot, no ens desviem de l'únic camí possible per viure en una democràcia plena. Para conseguir revertir lo que ya es una situación insostenible. ¿Qué más tiene que pasar en Cataluña para que el gobierno ponga orden? Les ha pedido que aprieten todavía más a los comandos separatistas, que aprieten los que cortan calles, los que cortan estaciones, los que asaltan edificios, los que agreden a policías, guardias civiles, a sus familias acosadas. A nosotros nos importan las acciones, ¿no? Son los hechos, más allá de los discursos. A la provocación, como decía antes, pues no hay que caer. Y desde luego no hay que añadir más provocaciones. Exigiendo a cada cual, eso sí, que asuma su responsabilidad. Y la responsabilidad del orden público en Cataluña corresponde al señor Torra. Llamamos a la responsabilidad de todas las partes, del Ejecutivo de Sánchez, del señor Torra y de todas las partes, también de los de extrema derecha que se sitúan en la extrema derecha y se van con encapuchados a quitar lazos amarillos.